Sí, lo que es el requerimiento de oxígeno está ayudando muchísimo ya lo que son las dos plantas generadoras de la gobernación, una de ellas dispuesta en el Hospital Distrital de María Auxiliadora, que ya hace varios meses está asistiendo, sobre todo con lo que es la provisión intrahospitalaria y la recarga de oxígeno para centros del nordeste, ¿verdad? Natalio sobre todo está recibiendo un importante aporte y recarga de oxígeno, sobre todo de esa planta de María Auxiliadora. Y la planta generadora de acá ya puesta en marcha plenamente la semana pasada, está oxigenando ya a los diferentes servicios del hospital regional y también realizando recarga para los establecimientos acá aledaños. Y ahora sumado a que en estos días nada más fue recargado también por primera vez lo que es el tanque de oxígeno criogénico lo que es el bloque de contingencia de integrado respiratorio y con algunos ajustes, algunos pormenores ya está también de a poquito dando provisión de oxígeno al centro de referencia. Por ahora entonces, en líneas generales nos estamos sosteniendo bastante bien con lo que es provisión de oxígeno en todo el departamento. En muchos casos que se detectan pacientes que llegan por otras patologías y también dan positivo en urgencia, doctor. Sí, eso va aumentando también la cantidad de casos fallecidos por COVID, siendo que en realidad muchos de los que van falleciendo ahora es por su patología de base, digamos, descompensada. Vemos pacientes con accidente cerebrovascular hemorrágico que dan COVID positivo, se lo aísla, se lo trata para su accidente vascular y fallecen por eso en realidad y en contrapartida en un segundo o tercer plano por COVID, ¿verdad? Entonces vemos esa situación que se va dando, pacientes que infartan y se le hace el testeo y también dan positivo. Entonces esa otra problemática que está aumentando mucho más todavía la cantidad de fallecidos por COVID, siendo que lo que realmente ahora está matando a mucha gente es en las patologías de base que fueron postergadas, están bastante descompensadas y hay que darle una resolución, ¿verdad? Por eso que no podemos plenamente abocarnos a la atención de casos respiratorios COVID, porque ya le dimos demasiado mucho tiempo de espera a otras patologías.